Los saludamos, amigas y amigos de Canal UCR, este medio televisivo universitario que parcialmente se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país. Y por supuesto, la otra parte de ese financiamiento sale de prestado o de fiado, como me gusta a mí decir. Y que por supuesto, ese fiado luego el año siguiente viene de nuevo cobrado, y tengo que tener cuidado en lo que digo porque tengo enfrente mío a una mujer a la que yo admiro mucho y cada día la admiro más. No solo por su claridad, por su coraje, por su valentía, sino también porque sabe de aspectos contralores y sabe de aspectos de superintendencias y sabe de sector privado y sabe de sector público y sabe de acuerdos para hacer obras en concesión. Si sigo hablando, se nos va el programa en decir que tenemos de nuevo el privilegio de tener con nosotros a doña Rocío Aguilar, con quien hablaremos una vez que el canal nos invite a hacerlo. Continuamos, amigas y amigos, en este programa de Economía y Sociedad. Le vamos a pedir a doña Rocío que nos cuente de su visión, de su misión, y de los entuertos que le toca corregir, y que una vez que corrija algunos todavía le quedarán otros y así otros. Es. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es una excelente ocasión poder dirigirnos a los costarricenses y ponernos todos al día de por qué es importante e imperiosa la reforma fiscal. Costa Rica ha sido un país que desde el año 2008 está gastando más cada mes, cada año, que los ingresos que percibe. Y cada año esa diferencia que se nos va armando la hemos financiado fundamentalmente con deuda y además posponiendo decisiones de inversión. Y lo pudimos hacer a la par de que el Congreso iba año con año aprobando nuevos derechos o beneficios para la población, la cual por supuesto tiene todo su derecho, tanto el Congreso como los habitantes, de recibirlos, pero había que buscar cómo financiarlos. Porque si no, iba a llegar un momento como el que nos ha llegado, en donde ya no es posible seguir aumentando el nivel de deuda del país. Y no es posible porque hemos traspasado lo que se llama el límite, o que los economistas llaman el límite natural de la deuda, que es cuando sobrepasamos el 50% de la producción. Y más preocupante cuando los ingresos tributarios, que apenas son menos del 13% del Producto Interno Bruto, lo comparamos contra ese importante nivel de la deuda. Esto hizo que el gobierno que inicia funciones en mayo tuviera que tomar la decisión de ir adelante con la reforma fiscal y no poder seguir posponiendo decisiones, porque esta decisión la traemos desde hace muchos años atrás, y si bien algunos gobiernos tuvieron la valentía de llevarla adelante,
por razones que salieron de la esfera de la Asamblea Legislativa y más bien fueron resorte de la Sala Constitucional, las reformas anteriores encallaron. Y no solo encallaron, sino que ya lo hicieron muy adelante dentro de un gobierno como para poder devolverse a la base y corregir los problemas. Así que este gobierno ha tenido que tomar la decisión de ir adelante con la reforma, con una reforma que es bastante equilibrada en el sentido que tiene ingresos, tiene gastos y tiene lo que se llama gobernanza fiscal, que ahora podemos hablar un poquito de eso. Y adicionalmente, después de esta reforma, además viene una agenda importante de otros cambios que es necesario para en el mediano plazo logremos estabilizar la deuda, que es devolverla a 50% o menos. Porque si el país sigue sin tomar las decisiones, de aquí a 10 años la deuda va a ser del 100%. Es decir, sería ya del todo inviable. ¿Hoy dónde estamos? Estamos dichosamente con una reforma que da un rendimiento, según las estimaciones del Banco Central, del 3.7% sobre el Producto Interno Bruto. La mayor parte de ese rendimiento no viene de impuestos, viene de gastos o de control del gasto o menor crecimiento de gastos hacia adelante. Parte viene de una amnistía tributaria, que es como una especie de perdón de las multas si usted me paga los impuestos que me debe hoy día. Y parte viene de lo que se llama una regla fiscal, que es que en adelante no nos volvamos a portar tan mal gastando más de los ingresos. Adicionalmente, de efectos positivos, como es una menor evasión fiscal, que el Banco Central ha determinado como en 0.25% del PIB solo por el ingreso o el cambio del impuesto de ventas al impuesto al valor agregado, porque la tarifa es exactamente la misma del 13%. Hemos logrado avanzar en una reforma que ya pasó el primer debate y hoy día nos enfrentamos a 4 consultas de constitucionalidad. Una consulta, 2, en realidad son 3 consultas y una de ellas es más bien una coadyuvancia para aprobación de la reforma. La Sala Constitucional ha confirmado que dará la respuesta más tardar el 26 de noviembre. Y si bien el 26 de noviembre parece a la vuelta de la esquina, desde el punto de vista de las necesidades de financiamiento y de la transmisión de eso que yo llamo la enfermedad del déficit fiscal y que empezamos a contagiar a los demás, el tiempo es oro, el tiempo cuenta. Las decisiones de aquí al 26 de noviembre y la importancia de financiar este déficit al 26 de noviembre no es nada despreciable. Por eso, bueno, en primer lugar, nosotros confiamos en el trabajo que se hizo en la Asamblea Legislativa, en toda la reforma. Confiamos que efectivamente la sala, al igual que ha sido la opinión mayoritaria, no vea que esto va a incidir en la operación y funcionamiento del Poder Judicial, que ha sido la discusión reciente, dado que el proyecto no toca absolutamente nada de la materia jurisdiccional, ni del número de tribunales, ni nada de la materia esencial de un Poder Judicial. Y que efectivamente pueda salir de la sala y concluir el segundo debate lo más pronto posible, porque esto ha puesto, por así decirlo, nervioso al mercado y parte de ese nerviosismo, que no es la única razón, ha sometido al tipo de cambio a una mayor presión que la que veíamos en días anteriores. Sobre todo después de que la Corte Plena consideró que el proyecto podría afectar la operación y funcionamiento. Así que el entorno internacional de mayores tasas de interés
de precios del petróleo más altos, uh-huh. Y una serie, digamos, de eventos más de carácter internacional, en conjunto con el déficit fiscal, nos han puesto al mercado, digamos, en una mayor volatilidad de lo que veníamos viendo en el pasado. Y es que esto es un cambio importante, sobre todo porque usted lo sabe, la mayor parte de los costarricenses tienen las deudas en el sistema bancario en dólares. Así que no es solo una preocupación de lo que suceda con la tasa de interés, sino lo que suceda con el tipo de cambio, porque podría ser que una parte de esos costarricenses que tienen sus deudas en dólares ya no les alcance, digamos, los colones que normalmente recibía para atender esas obligaciones, lo cual va a poner en apuros a los bancos, aún a sabiendas de que los bancos tienen buenas reservas, digo, no los ponen en apuros al día siguiente, pero es un fenómeno que de seguir una tendencia que esperamos cambie en el momento en que la sala resuelva y en el momento que eso le permita al Ministerio de Hacienda poder trabajar de una forma más ordenada, con menos presiones de liquidez, sus necesidades de financiamiento, pues por lo menos volvamos, no necesariamente al nivel inicial, pero sí podamos tener un mercado un poco más normalizado, si fuera que cabe la palabra. Esa es, digamos, el panorama que hoy día tenemos. La reforma en primer debate fue aprobada por un 60% del Congreso. Uh-huh. Es un buen porcentaje para una reforma fiscal, ¿verdad? Claro. O sea, para poner impuestos, lograr un 60% realmente es un éxito. Y esto obedece fundamentalmente a que yo creo que el Congreso en general y los partidos en general están claros que a Costa Rica le llegó la hora de tomar esa decisión y que ya no hay tiempo para hacer algo diferente, por lo menos en el corto plazo. Aprobada la reforma, las vías para ir logrando cada vez un mayor nivel de sostenibilidad se abren y son más. Pero sin la reforma, lo que podría venir es una situación tan crítica que reste cualquier margen de maniobra a los diferentes actores. Sí, y me parece a mí que, como lo ha bautizado el señor presidente, el gobierno del Bicentenario, es un gobierno que va con un consenso nacional, y esa posición del Congreso que usted describe yo creo que refleja en sí. Mucho, no los 10 votos que el partido del gobierno tiene, sino esa capacidad de ustedes de dar a conocer información, de explicar y volver a explicar. Y ese, a mí me parece que este país tiene cosas tan extraordinarias que son las que normalmente se pueden poner en juego cuando una situación de esta no se toma a tiempo. Porque cuando uno conversa con los analistas internacionales, uh-huh. al final del día el tema es fiscal. Usted tiene un país estable, una democracia madura, un país que sigue creciendo, que incluso la inflación la tenía totalmente bajo control, ahora va a haber que trabajar un poquito más, uh-huh. Que seguía en su mercado de exportaciones con productos no tradicionales a nuevos mercados, que seguía innovando, que se encuentra casos extraordinarios y maravillosos, ¿verdad?, de muchachos costarricenses en diferentes campos de la ingeniería, la física, las ciencias, haciendo cosas uh-huh. extraordinarias. Así que esas son las cosas que uno dice, hay una gran inversión que ha hecho este país que no tiene sentido tirarlo por la borda y meternos en una crisis a la que nos puede conducir la no toma oportuna de decisiones. Continuaremos hablando, doña Rocío, una vez que el canal nos invite a hacerlo.
con la claridad y la sobriedad de doña Rocío, que ustedes escucharon en el segmento anterior, continuamos ahora. Y me parece que una de las cosas es que esta decisión, que esperamos, y usted lo dijo con toda claridad, que el Poder Judicial valide, y tal vez esto lo voy a decir yo, cuando la Sala Constitucional, la última vez que dijo que el procedimiento había estado mal, de alguna manera orilló al entonces gobierno a recurrir a un endeudamiento externo que en ese momento era muy atractivo, y en paz descanse don Edgar Ayales, tuvo enorme capacidad de vender un país que en ese momento la deuda externa estaba como en 45% del producto, y más bien lo que él decía es que en algunas operaciones internacionales le decían, ¿por qué tenían tan escondido ese país que tiene tantas cosas buenas? El país se llama igual, pero para decirlo de una manera tautológica, no de otra manera, no solo los mercados no encontrarán lo que le dijeron a don Edgar, sino que don Edgar en paz descanse, y con toda la admiración y el cariño de mi parte. De manera que cruzamos los dedos, para decirlo de alguna manera, de que la sala entienda que los tiempos son otros. Sí, porque los tiempos, como dicen, los vientos favorables, que así es como se les llaman, que vivimos de incluso los 4 años anteriores, en donde teníamos la oportunidad de acceso a mercados internacionales, donde el Banco Central recibía $1,000 millones por año, que permitía que el mercado cambiario estuviera mucho más tranquilo, que los precios del petróleo eran otros. Todos esos vientos favorables, y casi como entrenador de lunes, ¿verdad? Estoy yo, pero eran los propicios para haber llevado adelante la reforma. Sí. Y no llevarla en un momento en que el agua la tiene uno ya, digamos, al cuello y no tiene margen de maniobra. Ese margen de maniobra lo tuvimos en los años anteriores y ya lo perdimos. Por eso debe ser y es una enorme responsabilidad para la Sala Constitucional este momento, porque va más allá de un análisis de un proceso de reforma. Es una decisión que va a marcar cuál rumbo sigue el país en los siguientes años. Si vamos hacia un rumbo de la estabilidad o nos vamos a un terreno mucho más peligroso, donde es la estabilidad precisamente la que puede entrar en entredicho. Y posiblemente va a ser un tema que trasciende lo meramente constitucional, sino es un tema de hacia dónde vamos a dirigir este país. Quizás sea injusto que después de un largo proceso de reforma, donde se vieron más de 3,000 mociones, donde hubo 3 textos sustitutivos, donde todos los actores públicos, privados, con efecto en ingreso, con efecto en gasto, se manifestaron, y que al final esta decisión incluso depende no del Poder Ejecutivo o de la Asamblea Legislativa, sino del Poder Judicial. Bueno, pero ese es el esquema de pesos y contrapesos que este país ha diseñado, y que me parece que don Román Solís, un magistrado a quien igualmente yo respeto muchísimo, lo mencionó precisamente en esa discusión, que algo no debería estar bien en todo esto, que al final
sean estos siete magistrados de los cuales va a depender esta decisión. Pero realmente confiamos que puedan hacer la mejor lectura de los tiempos y de la relevancia que esto tiene para que este país pueda continuar por la senda correcta y no tengamos que hacer un trabajo que implicará mayor sacrificio para la población, porque las crisis normalmente y los tiempos difíciles en quien recae con mayor peso es en las clases más bajas, que no cuentan con ahorros para sobrevivir, que no tienen la capacidad de reacomodarse, que apenas en algunos casos lo que viven es de las transferencias del Estado. Y es eso, ese es el riesgo de que volvamos a dejarle al país una generación perdida, que fue lo que nos ocurrió en la década de los 80. Por supuesto, hoy el instrumental es diferente, las reservas son diferentes, pero los costos siempre recaen en la misma parte de la población. Sí, ahí un poco el tema es que viven al día y a veces viven no al día, sino al ayer o al antier. ¿Sí? Y entonces esa circunstancia me parece que, sí, que alguna gente que ha hablado, quién sabe cómo, de caer en la pobreza, para alguien que lidera uno de los poderes del Estado, nos dice, alguien no, o yo lo que le explico a mis estudiantes en las clases de introducción a la economía, está totalmente mal, o alguien no entendió de qué va la cosa. Y en estos días que hemos visto el estudio de Ronulfo y algún otro muchacho, no recuerdo el nombre, me va a disculpar, donde el país ha venido durante muchos años luchando contra la pobreza, ¿verdad? Y no es una batalla que ha perdido. O sea, esas cifras nos dicen, ahí vamos, tal vez no donde queríamos estar ni a la velocidad, pero hemos ido ganando esa batalla. Y una crisis en este momento, lo que significaría realmente es un retroceso, un golpe duro a esa parte de la población, que en algunos casos, como menciono, tienen una parte importante de su ingreso provienen de transferencias del Estado, de transferencias ya sea en becas, alimentación, vivienda, pensiones del régimen no contributivo, que permiten a este grupo poblacional por lo menos no ocupar estadísticas que resultarían mucho más groseras para un país que ha invertido lo que ha invertido en el beneficio social. Sí, tal vez una de las formas de medir cómo lo que se ha ido construyendo es positivo es un poco los habitantes de otros países que por las razones que sean, y algunas son de sencillamente de sobrevivencia, vienen a trabajar y a ayudar a sacar este país adelante, y entonces uno se pregunta, bueno, si ese voto de confianza que le dan al país los extranjeros, algunas de las autoridades de los supremos poderes, como les gusta decir a los mexicanos, entienden o no entienden los asuntos, y nadie puede obligar a alguien más a entender lo que no quiere entender. Vamos a ver, yo sí quisiera tal vez tener un mensaje positivo en esto y que efectivamente quienes les corresponde ahora tomar la decisión sepan que hay muchísimo, muchísimo que perder y que después salir de una situación de crisis es muy caro. Es muy lento y nos toma mucho tiempo. Usted puede entrar en una situación de crisis de una forma relativamente rápida, ¿verdad? Ya sea por sus propias decisiones o por
digamos, situaciones externas, ¿verdad? Cambios completos en el entorno. Pero cuando uno ve incluso la región, y en estos días para mí ha resultado de gran impacto ver esa migración de países vecinos, ¿verdad? Esa migración masiva a estas alturas del siglo, ¿verdad? Uno dice, Costa Rica, usted realmente tiene activos importantes. Hay que cuidar esos activos, estos no existen de manera espontánea. Y me parece que lo que se trata, más allá de números, de cifras, de deuda, se trata del derecho y la obligación que tenemos para que este país pueda seguir siendo una tierra de prosperidad y de oportunidades para todos los costarricenses y no solo para ciertos grupos. Pues casi que, además de que vivan siempre el trabajo y la paz, que viva siempre esa defensa de los activos y que le demos la oportunidad a la ministra de Hacienda a que siga siendo un activo importante de la consecución de las políticas públicas correctas. Y con eso invitamos a las amigas y amigos a que la próxima semana, en los mismos tiempos y circunstancias o en las que quieran escoger, nos acompañen y por favor quédense con Canal UCR. Muchas gracias, doña Muchísimas Lucía. Gracias. Thank you.